Hola, titanes, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Bienvenidos? ¿Estáis bienvenidos aquí? ¿Os sentís bienvenidos porque mi presencia está aquí? A ver, un momentito, voy a meter musiquita porque siempre me gusta tener musiquita de fondo y que estéis un poquito aquí para estar un poquito de paneos. Se me ocurre poner una cosa que si lo encuentro, vamos, la polla. A ver, un momentito. Bien. Villancicos Lofi, dime que hay villancicos Lofi. Hay villancicos Lofi, sí. A ver. Vale, pues sí, vamos a poner villancicos así de fondo. Ay, espérate. A ver si. Me parece cojonudo. Espero que se escuche bien estos villancicos interesantes. A ver, un pro de sonido. Me parece cojonudo. Espero que se escuche bien estos villancicos. Sí, vale, perfecto. Pues nada, bienvenidos seáis un día más aquí en la creación de videojuegos. Hoy toca lo que para mí es lo más complicado que tenemos para hacer, así que va a ser un reto porque ni siquiera me lo he preparado, no lo veo. Va a ser un poco lo que salga sobre la marcha, lo que se me ocurra, ¿vale? Demasiado entretenido estaba como para pensarlo, la verdad. Pero bueno. ¿Vale? Aquí estamos en el Trello de toda la vida, Trello. Buen chaval, Trello. Tengo aquí el YouTube con el Christmas Lofi, que está bastante bien. Vamos a pasar bien con este Lofi. Lo que nos toca ahora es la generación aleatoria. La tenemos sesiones por hacer. La vamos a meter en sesiones haciéndose. Ya sabéis, las fechas no coinciden porque llevamos un pelín de retraso. Tenemos una semana de retraso. Y la generación aleatoria yo creo que va a alargar ese retraso porque si se nos complica, pues igual pues necesitamos algún día más. Pero bueno, yo ya os dije que no eran 2 meses fijos lo que se tardaba en hacer el juego. Podría ser 3. O 3,5. Vamos, yo creo que hay algunas cosas por aquí que quedan por aquí que se hacen en un momentito y se pueden hacer varias en un mismo momento. Así que bueno. ¿Qué cojones? Pero... Vale. Pues nada, estamos por aquí. Vamos a abrir. Voy a abrir el Blender, ya no hay que abrirlo más. Eso es la buena noticia del día. Tenemos que abrir ahora solamente el Unity. Vamos a hacer, o sea, ya modelar cosas nuevas, en principio no. Siempre puede que alguna cosa haga falta, alguna tontería, pero en principio no. Vale, tenemos aquí el Bouncing Ball. Le llamo Bouncing Ball, pero ya sabéis, el juego se puede llamar Beatriz. El juego se puede llamar Beatriz
Si la gente lo pide, se llamará así. Voltriz. Voltriz, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Vale, bueno, vamos a ver que se abra aquí esta guasabada. Y vamos a darle al lío. A ver, me gustaría tener algo, un modelo para pintar. O sea, no voy a. Esto no va a ser nada que vaya a subir al juego. Pero necesito tener el paint aquí a mano, ¿vale? Entonces, pues a mí me gusta explicar un poquito cómo voy a hacer las cosas. Voy a bajar un poquito el volumen de mis cascos. Vale. Pues la cosa es que tenemos aquí de base un cilindro, ¿vale? Con la pelotita, bueno, aquí plataformas varias y la pelotita por ahí, ¿vale? Tenemos la. ¡Qué bien hecha la pelotita! Parece una cara, ¿eh? Parece una naricilla con sus dos ojos, pero no, es una pelota y plataformas, ¿vale? Tenemos que hacer. Pasa es que esto. Me disculpáis, esto lo voy a poner por aquí debajo. Vale, tenemos que hacer que cuando llegue. Cuando lleguemos a un trigger determinado. Un trigger, un gatillo que accione una acción. Y valga la redundancia. Que puede estar. Un rollo por aquí. Se genere. Eso. Se genere. Esto no es aleatorio. Esto no es una generación aleatoria. Pero sí que es generación que necesitamos, ¿vale? Cuando llegue aquí, que se genere otra igual. Pero que tiene que estar pegadísimo, ¿vale? O que haya un. Puedo permitirme que haya una pequeña diferencia, una pequeña. Un pequeño hueco entre ellas, ¿vale? No hace falta que sea perfecto, pero sí que convendría. Porque nosotros en el juego, ¿vale? Ya tenemos esto. Tendremos que ver que todo lo que haya sea cilindro, no que veamos que haya un vacío así en la nada, ¿vale? Para empezar, el cilindraco que tenemos, que tiene. ¿Tiene meshes? ¿Tiene meshes? Tenemos el cilindro barrera, que esto también se tiene que ir autogenerando continuamente, ¿vale? Creo que no había más. ¿Vale? Cilindraco. Vale. Vamos a generar. Vamos a copiar un cilindro. Vamos a hacerlo aquí. Pa, 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 ¿vale? ¿Vale? Queda perfecto. Hay una pequeña obertura, pero que le dé un toque sutilísimo, ¿vale? De primeras, pues. Incluso va a petar ahora mismo porque tenemos cosas. Vale. ¿Veis? Tiene ahí una cosa. Como un pliegue. A mí ese pliegue me gusta mucho. Vamos a intentar replicar ese pliegue. Y que cuando llegue a la zona de. Genero el siguiente cilindro. Tenemos. Que crear uno. ¿Vale? Y borrar. Bueno. Tenemos que tener uno para generar y otro para borrar, ¿vale? Eso todavía no lo hemos preparado. Primero vamos a preparar el que genera. Pero sí que es cierto que cuando avancemos demasiado alto, nos interesa que lo que haya por debajo se reviente. Porque si no, pues vamos a ir jodiendo el rendimiento, ¿vale? Tenemos que estar un poco contemplando el campo de vista que tenemos, ¿vale? Más o menos por la zona en la que salta ya, más o menos por aquí tiene que haber un generador, ¿vale? Tiene que haber un generador que va a ser. Pues nos vale, pues a mí me vale un rectángulo, ¿vale? Rectángulo. O sea, podemos aquí crear un objeto que sea un rectángulo que luego no se verá, ¿vale? Un 3D object cilindro, ¿vale? Cilindro no, esto no es un rectángulo. A ver, geometría, yo te invoco. Cubo, ¿vale? Lo hacemos así. Grande, 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 grande. Vale, ahí estamos. Vale. Tiene que estar cuadradito, ¿vale? Tiene que estar un poquito alineado con la vida. Podemos hacer todo lo grande que queremos, perdón. Vale. Porque es. A ver, cuanto. Realmente el tamaño da un poco igual. Eso dicen todos. Vale, tenemos aquí. Lo vamos a llamar. Perdón, generador. Generador. Perdón, no. Perdón es porque no lo había seleccionado bien.
No lo voy a llamar generador, perdón, porque si no sería un nombre, o perdón generador, porque sería un nombre muy raro para un generador. Generador aleatorio. Generador constructivo. Cons. Generador cons voy a poner. Porque luego... Bueno, el otro sería ese desgenerador, ¿no? Desgenerador, ojito, ¿eh? Cuando tengamos que hacer uno que elimine todo lo que se ha generado. De momento esto, ¿vale? Y lo vamos a tener que poner... involucrado en la cámara, ¿vale? En la cámara. ¿Vale? ¿Dónde teníamos la cámara? Es que si la hemos metido en algún raro, en algún sitio raro. En algún raro. En la referencia, creo. Pues si lo metemos aquí, vamos a ver ahora. ¿Vale? No, no termina de servirnos. Obviamente. Oh, sí, que nos sirve. Perdón, perdón. Claro. Nos sirve de sobra. Nos sirve de sobra. Pero... No. Miento. La cosa es que el generador tiene que estar pegado al cilindro. A cada cilindro que se genere. ¿Vale? ¿Dónde tenemos el cilindro? El cilindraco, ¿vale? Vale, entonces ahora mismo lo traspasamos. Vale, pero no tiene que tener. El cilindro no tiene que tener Box Collider. Bueno, sí tiene que tenerlo, pero tiene que estar Eastrigger, que es para que lo traspasemos, ¿vale? Con Eastrigger lo traspasamos, ¿vale? Entonces, pa. Lo voy a subir un poquito. Y todos los cilindros. La idea es que más o menos todos los cilindros a la parte de la mitad genere un cilindro por arriba, ¿vale? Se nota que lo estoy pensando muy en el momento, pero. Ojo, viene bien, ¿vale? Sí que sería así, quizás un poquito más bajo, quizás, ¿vale? Y lo primero que tenemos que generar es que nada más tocarlo hay un cilindro arriba, ¿vale? Es la parte fácil, así que cogemos el generador y el generador en sí va a tener un script que sea generador. Básico, ¿no? El generador. No hay más. Is real. Yes, ¿vale? Bueno, está creando el este. Lo he abierto el Visual Studio demasiado rápido. Porque lo he abierto sin querer. Pero bueno, que nos es necesario. Obviamente el generador tiene otras cositas que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Y es que nos tiene que generar más cosas, pero por ahora nos interesa que nos genere solamente el cilindro, ¿vale? Todos los cilindros los quiero que estén contenidos en un objeto, ¿vale? Eso luego ya lo veremos y tendré que ver cómo se hace para que me genere objetos y a la vez me los genere bien. O que tenemos que hacer un lío bastante bueno, ¿vale? Porque si no vamos a ver un problema, un serio problema que no es bueno, ¿vale? Así como dato lo digo. Bueno, se me está ocurriendo, ¿vale? Pero vamos a ir al lío, ¿vale? Tenemos que crear un void. Un método. Void. On trigger enter. ¿Vale? On trigger enter. Sí, sería otro on trigger enter. Que básicamente esto es un método para que cuando toquemos el trigger, cuando toquemos en este caso el cuadrado, o sea, el trigger es... A ver, en el pasado stream pues había un poco de debate. ¿Y esto qué significa? Significa interruptor más o menos, algo así, sería más bien como interruptor. En cuanto accionamos, más bien, cuando entramos en una acción y la acción es que toquemos el cuadrado, se tiene que producir la siguiente acción. O sea, en cuanto cojamos el rectángulo ese, tiene que generarse un cilindro, ¿vale? Eso es a lo que tenemos, ¿vale? En vez de other lo voy a llamar call, ¿vale? Que es el collide, el objeto con el que tenemos el contacto, ¿vale? Collider es contacto, ¿vale? Entonces, importante, go if
Si el collider tiene un objeto que sea pelota, que generes, por favor. Que generes. ¿Vale? Entonces, la cosa es... generas un cilindro. Esto es con el instance, ¿vale? Esto es una cosa que vamos a buscar ahora mismo porque no me acuerdo muy bien cómo se hacía. Instance. Instance unit, por favor. Instantinser, creo que era. Instantinser. Instantiate, algo así. Instantiate. Instantiate. Tenemos que instanciar, que es llamar al telepizza para que te traiga la pizza. Pues llamar al telecilindro para que te lleve el cilindro. Así de básico, ¿vale? No, no es otra cosa. ¿Vale? Pues, tenemos aquí algún ejemplo. Vale, clone, instantiate. Vale. Lo llamamos clone. Bueno, está bien, está bien. Porque el clone lo has tenido que declarar en algún sitio. Claro, rigidbot, clone. Vale. Sí, tenemos que crear arriba. Para empezar, GameObject. Public GameObject. Public GameObject. Cilindro. Instanciante. Public game object cilindro instanciando. Esto es el concepto de... Tenemos un modelo que es el cilindro instanciante y nosotros queremos generar un cilindro instanciando. Queremos generar una pizza. Bueno, queremos que nos genere una pizza que sea como el cilindro instanciante. Entonces llamamos, lo instancia y lo genera, ¿vale? Y nos traen una pizza instanciada. Una pizza no, una pizza, perdón. ¿Vale? Entonces, eso. Los cilindros se tienen que llamar por GameObject. ¿Vale? Yo diría que recogieses más o menos el cilindro que hay en ese momento. ¿Vale? Esto es para que sea más... Bueno, siempre que entre en contacto, importante. Es muy importante que aquí el cilindro instancia instanciante es GameObject. No, ¿cómo era? No, el instanciante es igual al GameObject punto fin objects objects object with tag de cilindro. Básicamente aquí lo estoy diciendo. Mira, mira, chico. Mira, chico. El modelo cilindro que encuentres, tienes que asignármelo a cilindro instanciate, que es el cilindro sobre el que vamos a hacer la copia. Nada más y nada menos. Fácil. Fácil, señores. Entonces, ahora, el cilindro instanciado. No, instanciado. Va a ser el instanciate este. Podemos aquí. Tenemos aquí un ejemplo que lo que hace es un instanciate poniéndole proyectile, que sería el instanciante, perdón, con su posición exacta y su rotación exacta. La rotación, pues sinceramente me da un poquito igual. No sé si puedo generarlo sin la rotación. Sí, lo puedo generar sin la rotación y solamente con la posición. Me interesa eso, posición y el original, ¿vale? Entonces, instanciate. El original es cilindro. Cilindro. Instanciado. Y la posición va a ser la de cilindro instanciado punto... Ay, me pica, me pica. Cilindro entre... No, aquí sería... Perdón, perdón, perdón. Sería... New.
vector 3, ¿vale? Que la primera posición sería la de cilindro instanciado, el X, perdonen ustedes, pero ¿cuál es el X? Es la Y la que tenemos que sumar un poquito, ¿vale? Siempre sumar, nunca restar. Cilindro instanciado punto X, esa siempre va a ser la misma. Espera, transform.x, eso sí. O position.x, perdón. Position.x. Cilindro instanciado punto. Instanciado no es simple instanciante. Instanciante. Joder, es complicada la palabra. Cilindro instanciante punto transform punto position punto y get type, ¿no? ¿Qué dice? A ver. Y más 10.0f, por decir algo, ya valoraremos cuánto tiene que ser. Y paso de copiar. Y el eje Z, ¿vale? Tenemos que poner el eje X, el eje Y, que es el que tenemos que ampliar en 10, y el eje Z. Estos los tenemos que dejar. El eje X y el eje Z lo tenemos que dejar igual, ¿vale? Entonces por aquí me falta algún paréntesis fijo, ¿no? ¿No? ¿Qué me falta? Vale, este paréntesis va con este y este con este. ¿Y qué es lo que no le gusta? Ah, tenemos que generar instantiate. ¿Qué tenemos que instantiate? Igual no lo he escrito bien. Instantiate. Sí, lo he escrito bien. Vale. Supongo que tendré que importar esto de aquí. Vale. Digo yo. No existe. Ay, instanciado, quizás. Joder, es que le pongo nombres muy difíciles. No, pero es que aquí es instanciante. Instanciante, sí. ¿Ahora qué? ¿Qué no le gusta? Instanciante. ¿Qué es lo que no le gusta? Vale, pero ¿puedo poner new transform? Sí. Joder, macho. Joder. Anda, no me lo pones complicado, hijo de puta. A ver. Tendremos que generar. Esto lo he puesto dos veces, claro, porque esto está bien. Vale. Pues tenemos que generar el transform aparte y no entiendo por qué. O sea, en teoría, que yo sepa, no es necesario. Pues tú le puedes pasar. Transform parent. No, pero no es transform parent. No. Vale, es que no es así. Vale, esto. Esto me lo como con patatas. Vale, esto lo. Aparte aquí. Es que. Cilindro. Instanciado es igual, bueno, el transform.position es igual a esto, ¿vale? Entonces ahora sí, ahora no hay quejas, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué no le gusta? Ya, ¿no? Sí, está bien, no hay errores, no hay error, ¿no? ¿O qué me dices?
Console. Ah, que le falta el punto y coma. Fallo tonto. Vale, ya está, guardado. Entonces ahora vamos aquí. Y en teoría se genera, ¿no? Se genera, pero no se ha generado bien, ¿no? O sea, vemos cosas raras. Cilindra. Se vemos que se ha generado un huevo de cilindros, pero un huevo, porque por cada contacto se nos genera uno. Entonces yo diría, de primeras, genero cilindro y elimino el collide, básicamente. Instante después de hacer esto, fuera. No quiero que me instancies ninguna más, porque si no generamos ciertos problemas que no queremos que se generen, ¿vale? Aquí es... cilindro... No, gain object. Punto. Box get component. ¿Qué pasa? Get component. Box collider. Enabled. A false. Vale, quiero que desaparezca el contacto. El contacto directamente. Entonces ahora mismo se debe generar solamente los necesarios. Vale, se genera uno y ya está. Y no se genera más. Vale, ¿qué es esto de aquí? Vale, lo único es que nos ha generado en base al de abajo. Es un problema que tenemos que solucionar. Pero bueno, está generado. Ahí tenemos el cilindro este, que incluso en posición yo creo que está bastante bien, ¿no? Sí, está bastante bien. Nos ha generado 10 por arriba, pero necesitamos que nos genere mucho más por arriba. O sea, rollo... rollo... ¿Qué te diría yo? Aquí tenemos más 10. Pues si le ponemos más 100, igual está un poquito más acercado de lo que queremos, ¿no? Vale, ahora mismo, ¿dónde nos ha generado el este? Aquí arriba, perfecto. Pues está un poquito mejor generado, ¿no lo veis? Está un poquito más ajustado. Sin embargo, le queda un poco que lo podemos restar. A ver, si tenemos aquí el eje Y, tenemos en 42,8. Vamos a apuntarlo en algún sitio, por favor. Es importante. Note paz. Estas son cosas que tengo aquí anotadas de mi otro juego. Teníamos 40, ¿cuánto era? 42,8. Esta es la posición que hemos establecido ahora mismo. Con un más 10. O sea, un más 100, perdón. Pero como más 100 no nos vale, vamos a hacer una pequeña ecuación. Si esto lo bajamos tiki 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 tiki, a que se quede más o menos aquí, 35,7. 35,7. 35,7. De aquí sacamos la calculadora porque no me apetece calcular a cuenta de la vieja, si soy yo. 42,8 menos 35,7 es igual a 77,1. ¿Vale? Entonces aquí, si hacemos, en vez de 100, hacemos 92,9, hemos conseguido que nos lo ajuste. ¿Vale? Entonces ahora mismo ejecutamos por aquí y ¡tachán! Nos ha ajustado perfectamente los cilindros, ¿vale? Lo único que aquí están un poquito más justos, así que le vamos a poner quizás un poco menos, no sé, 92,5, ¿vale? Esto sí, probando a lo que nos guste más. Vale, a ver, ahora muy juntos, vale, es pillar la cifra exacta. Yo diría que 92,7 y vamos perfectos, ¿no? Yo creo que sí. Me gusta que haya separación, así me gusta, perfecto. Veis, hay una leve separación que le da un toque, un punto que a mí me gusta mucho.
Es como, sí. A ver, están separados los cilindros, eso está claro. Pero parece que hay como un enganche. Parece que han sido maderas que han estado enganchadas una con otras. Y eso es estupendo, ¿vale? Entonces, lo único que tengo un poco de queja es el cilindro, que. O sea que dentro de este cilindro no nos ha generado el generador, ¿vale? ¿Nos lo debería de generar? Sí. Nos lo debería de generar. ¿No me lo genera? Pues bueno, tampoco pidamos peras al olmo. Podemos hacer que se genere, ya está, simplemente. Es básico, ¿vale? Tenemos que hacer aquí un objeto que sea un public. Sería misma dinámica. Public in object. Cilindro. No, perdón. Generador. Instanciante. Y public. Game object. Generador. Instanciado. Vale. Entonces. Tiene que tener un nombre los. No, no. No, pero aquí es llamar al hijo del cilindro, ¿vale? Esto es con el cilindro. Eso implicaría que el de abajo también tiene que tener, ¿vale? Eso es un detalle. Claro, por eso. Claro. Igual no nos hace falta, ¿eh? Estoy pensando. Esto lo voy a poner comentadito. Esto, porque esto fuera, ¿no? Esto no nos hace falta. Cosas que no nos hacen falta. Claro, en base, nos ha copiado en base al de abajo, en vez de base al del medio. El de abajo no tiene cilindro generador. No lo tiene. No le hace falta, de hecho. ¿Vale? Es el dato. Entonces, tenemos que hacer otro generador y ponérselo al cilindro este de aquí. Simple, ¿verdad? Lo único que esto tiene que estar más abajo. Vale, creo que con eso hemos solucionado ese problema. Creo que sí. Creo que sí. Entonces, pasa que esta parte está contemplado que nunca se llegue, ¿vale? Eso es, ya lo veremos. Vale, entonces esto se ha generado muy bien y ha generado un clon con el generador por dentro. Perfecto, ¿no? Perfecto, oye, me parece estupendo. Vale, lo único, el generador, no quiero que tenga un mesrender, o sea, que se vea. Vamos a poner mesrender invisible. Y entonces ahora, a medida que vayamos subiendo, podemos poner plataformas totalmente artificiales para ir comprobando, pero se va a ir generando cilindros y cilindros y cilindros. Y la primera base de la generación estará completada. Sí. Estará completada satisfactoriamente. Vamos a poner cilindros de, o sea, plataformas de prueba. Aunque ya os digo, estas plataformas están todas falseadas. Ninguna es como debería ser. Pero. Bueno, sí, esta, la única, la original, ¿vale? Vale, entonces esto por aquí, ¿vale? Creo que llega, ¿no? O sea, por. Tampoco lo tengo muy seguro que. Vale, estas plataformas que luego van a ser borradas todas, ¿vale? Esto. Porque se tiene que generar automáticamente. Pero es para probar, ¿vale? No sé si están a la altura suficiente. Sí, están a buena altura. Pasa que me voy a morir con este. Claro, me he muerto. Vale. No llega, ¿no? ¿Qué ha pasado? No sé, no sé qué ha pasado ahí, ¿eh? No se ha generado bien. A un bug hemos encontrado, ¿eh? Varias cosas que no me han gustado. Vale. Pum. Debe ser porque encuentra dos plataformas aquí y salta. Sí. Doble salto, doble diversión. Vale. Nada, son cosas que tenemos que controlar. Ya veis, mira, aquí se va la cámara por completo. En teoría van a estar separadas las plataformas y eso es inviable que suceda, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale?
Vale, esto por aquí. Sí, tenemos que poner un poquito más altura todo, ¿vale? Pasa que ya hemos visto que hay cosas que no ha sabido generar como deseamos, ¿no? Tenemos que ver por qué no ha podido generar eso y intentar buscar una solución, claramente. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Quizás que con lo nuevo que genera no genera el script necesario y puede ser eso. Y tendremos que referenciar el script de alguna forma, ¿vale? Uf, eso está muy justa, ¿eh? Para pa pam, evidentemente. Hemos llegado a la cima y no deberíamos llegar a la cima. ¿Vale? De hecho, no hemos generado los bordes tampoco y eso nos ha hecho que nos salgamos fuera de los límites. Es otro dato a tener en cuenta, ¿eh? Pero tenemos que ver por qué no ha generado, ¿vale? ¿Por qué ese nuevo generador no tiene un elemento generador? ¿Vale? Llegamos a los límites satisfactoriamente. Y tenemos que ver este cilindro de aquí. Bueno, es que me ha creado cilindros. Me ha creado una barbaridad de cilindros. Ya, chaval. ¿Qué son todos estos cilindros? ¿Por qué me ha generado demasiados? ¿Y por qué todos están aquí? Esto es un fallo serio, ¿vale? Es un fallo serio. Y en base tenemos que el problemático está aquí, ¿eh? Porque está generando todos en base al primero que vemos, ¿vale? Y el primero que vemos siempre es este, ¿vale? Tenemos que poner solución, porque sí, los cilindros ha generado, pero se ha generado una posición rara. Y por otro lado, me ha generado muchísimos. Quiero saber en qué punto me genera toda esa barbaridad. Vale. Estamos aquí con esto aquí. Va. Tenemos uno. Va, subimos aquí. Sigue habiendo uno. Seguimos. Uy, me he caído, me he caído. Vale. Lo bueno es que no genera más, ¿vale? Si bajamos. Lo que pasa es que si bajamos en el juego, pues como el nivel va a ir subiendo, pues estaríamos un poco en el game over, ¿vale? Aquí. Genera lo que no está escrito por cada vez que pasa. Genera lo que no está escrito por cada vez que pasa. Esto no está bien hecho, obviamente, ¿vale? Está generando y generando y generando y provocando lo que vendría siendo que en un futuro se petase el juego, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que poner de solución aquí? ¿Vale? En primer lugar, no sé si pueden cambiar los tags, pero el cilindro este de aquí le cambiaría el tag para que no volviese a generar en base a ese. Eso en primer lugar, ¿vale? Eso en primer lugar. Para que me siguiese generando de una forma normal y lógica, ¿vale? Creo que eso se puede hacer. De hecho, voy a probarlo. Me parece la mejor solución antes de generar el generador que quite las cosas generadas, ¿vale? Que no se llamaría generador, ahora que lo pienso. No se llamaría generador. ¿Vale? Entonces, eso que llamamos cilindro instanciante. Una vez que llegamos aquí, cilindro instanciante, amigo mío, gainObject punto tag igual ya no ya no cilindro. Creo que esto nos soluciona ese problema de que nos genere en base a ese. Creo, ¿eh? Vamos a hacer la prueba y ya está. Hacer la prueba. Vale. Eso significa, ya con esto ya hemos generado no, todavía no hemos generado la plataforma esta de aquí arriba. Tenemos que. Pff, espera, 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 espera. Tag ya no cilindro is not defined. Ya lo sé que no es not defined. Buah, espérate, es claro, ha empezado el pete porque ha pisado esas dos plataformas y eso no le gusta, ¿vale? Voy a intentar que vaya de una forma limpia, ¿vale? Ahí estamos, ¿vale? Entonces ha generado esto de forma correcta, ¿vale? Ha generado todo de forma correcta, ¿no? Ahora que lo pillo. No, perdón, es que todavía nos queda para llegar ahí, ¿vale? No pasa nada. El cilindro este que tenemos aquí abajo,
Ya no tendría que llamarse. Sí, se sigue llamando cilindro. Ya no cilindro es not defined. Ya sé que no, ya es ya no defined. Vale, es que aquí no sería así. Se puede cambiar el tag de un object Unity. 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 Porque con eso nos ahorraríamos mucho. Pues si no. Sí. Sí que se puede. Sí que se puede. ¿Por qué no me ha dejado? ¿Por qué no me ha dejado? O sea, está puesto tal cual. Ya no cilindro. Claro, te dice no existe. Ya lo sé que no existe. It's not defined, ya lo sé que. Es que. Espera. Cada vez que lo toca encima. Vale, tenemos el cilindro este de aquí, que se llama cilindro. Tenemos este. ¿Qué tal? Un tajet. No, espérate, que estoy seleccionando lo que no es. Cilindro clone. No nos vale. No nos vale, no sé si estoy cogiendo el incorrecto. Sí, yo creo que sí, ¿no? Cilindro estanteate, claro. A ver, aquí tenemos un ejemplo. Claro, es que estamos siguiendo el ejemplo este. Tag player. Tal cual. Cilindro estanciante. No creo que sea porque estemos utilizando la tag, pero no sé. A ver. Por probar aquí. Pero no sé. Me huele un poco, ¿eh? Me huele un poco. Pero estoy poniendo igual, de hecho. Layer, punto coma, tag, sí. Ah, ¿será que no existe? Vale. Ya lo pillo, ya lo pillo. Vale. No, no, es que está muy claro. Lo que pasa es que yo pues ando un poquito perdido, pero he reenganchado fácilmente. Tenemos que crear una tag que sea ya no cilindro. Aquí. No lo estáis viendo, pero tenemos que generar en el Unity una etiqueta que sea ya no cilindro para que luego podamos asignarla en cuanto nos deje, ¿vale? Es una cosa muy muy simple. Ahora nos va a salir bien. Hacemos esto. Pa. Vale, esto ya esta etiqueta este de aquí nos lo llama como ya no cilindro. Es que igual no lo estáis viendo porque sale mi cara, pero el tag, que eso es una cosa que hemos visto ya alguna que otra vez. Me voy a apartar esto de aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Vale, esto de aquí. Perdonen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso de aquí es la etiqueta. Aquí ahora ya se llama ya no cilindro porque hemos pasado por ella. Entonces eso ya no lo vamos a tener en cuenta para nada en esta vida. Y tenemos esto aquí, cilindro. Esta que es cilindro, entonces sí que la tenemos en cuenta. Y esta. Perdón, joder, hasta que lo seleccionó. Ya no cilindro se llama también. Eso no me gusta tanto, fíjate. Eso ya no me gusta tanto. Y creo que sé por qué es, ¿vale? Vamos a volver a que mi carita esté bien posicionada, ¿vale? Y eso es porque está por aquí, claro. Instanciamos en base a eso. Tiene mucho sentido. O sea, tenemos que ponerlo después. Claro. Es un fallo muy tonto que no estaba viendo. O sea, ahora mismo ya está solucionado, ¿vale? Ahora. ¡Madre! 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 Espera. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Me ha creado otro cilindro, pero mal, ¿no? O sea, no sé qué ha pasado. Igual es porque hemos saltado demasiado rápido, pero no. O sea, no debería estar contemplado hacer eso. Vale, entonces. Vamos por parte. Esto de aquí ya se llama ya no cilindro. Este de aquí se llama cilindro. Joder.
Joder, cilindro, ¿vale? Entonces continuamos, ¿vale? Tranquilamente, vamos a subir a este de aquí. Vale. Si por aquí ya tenemos que haber generado otro que sea... Joder, qué difícil es seleccionar los cilindros. Vale, tenemos otro cilindro por aquí. Y nos ha ido generando esta vez de una forma natural. Con eso ya lo hemos solucionado, lo cual me parece muy interesante. Vale, entonces ahora por aquí... Ahí es que no sé si llega al punto. No, no llega al punto para generar otro. Vale, pero ya tenemos la prueba hecha. Tenemos la prueba hecha. Esto va generando cilindros de una forma muy más que interesante. Esta es la generación aleatoria. Y como teníamos, como habíamos dicho, vale, tenemos aquí cilindraco, el cilindraco este de aquí, ¿vale? A medida que hemos pasado, esto ya no se llamará, no tendrá la etiqueta cilindro, esta ya será ya no cilindro. Ya no cilindro. Y aquí cilindro, porque esta es la que estamos ahora, pero estamos a punto de dejarla pasar, ¿vale? Es muy importante esto. Muy importante. Porque ahora toca el momento de eliminación. Porque, claro, tenemos que ir subiendo, pero lo que nos vamos dejando atrás no lo queremos ya, ¿eh? Eso se me ocurre con... Hola, Irene, ¿qué tal? Guapetona. Un beso para ti. O muchos. ¿Vale? Guardar safe. Tenemos que hacer el objeto que desgenere. El objeto que desgenere. Voy a generar, voy a copiar este generador que he puesto por aquí. Pues quiero que tenga más o menos las mismas cualidades, pero el generador aquí no va a estar. Aquí es remove component, ¿vale? No lo vamos a llamar generador cons, lo vamos a llamar generador des. ¿Estoy sola? Sí, estás sola. Generador des, ¿vale? Que será el objeto que vaya eliminando los objetos que se encuentren por el camino. Y aquí está lo importante. No solo va a eliminar los objetos cilindro, sino que va a eliminar el resto de objetos. Objetos enemigos, plataforma, que todavía no lo hemos puesto en ninguna etiqueta, plataforma. Y lo vamos a poner ahora mismo, básicamente. Y el pinchos. Bueno, pinchos creo que ya tenía uno que era como... ¿Cuál era esa etiqueta? No tenía etiqueta, pues le ponemos etiqueta. Y los enemigos sí que estaba bien puesta, ¿no? Yo creo que sí. No, no tiene etiqueta tampoco. Vale, pues es eso. Generar etiquetas para todos los... Para todos los bichos. Vale. Principalmente lo que queremos que es que se eliminen los cilindros. Es una manía que tenemos. Queremos que desaparezcan los cilindros. Los micrófonos. Prueba, prueba. Los micrófonos. No sé qué. ¿Cuánto? Los micrófonos, ¿vale? Eso, teníamos aquí esto, el generador des, que lo voy a poner aquí abajo del todo. Generador des. Va a tener que estar lejos de la cámara. Lejitos. Lejitos, rollo así. Me parece bastante interesante que esté lejitos de la cámara para evitar que no veamos que las cosas han desaparecido. No lo vamos a ver muy fácilmente, pero quiero que esté lo suficientemente lejos como para que no nos demos cuenta. Chupadita. Chupadita. Está chupadita. Vamos a generar el método por aquí, el script que sea eliminación de objetos. Voy a poner un nombre un poquito más que nos defina más lo que queremos hacer. Simplemente. Y lo abrimos. Antes de editar nada. Esto tiene que estar colgando de la cámara. O de la referencia. Diría que... De la cámara no sirve, ¿vale? Pero bueno, que... Vale. Tiene que ser algo que siempre esté en la cámara. Siempre dependiendo de donde esté, vaya eliminando o no. Los micrófonos. Chupadita. No, pero es que esa parte de la canción ya no había llegado yo. Vale. Siempre que toquemos algo, eliminado. Mucho más fácil de lo que creemos, ¿vale? De hecho, es súper fácil. On voice. Perdón, public. Me gusta que sea público. On voice. O sea, perdón, voice. Public voice on trigger. Enter.
como lo de antes. Siempre que entremos en el contacto con ese objeto, todo lo que entre en ese contacto va a ser destruido. Va a ser como... me has tocado, te mato. O sea, es literalmente el asesino verdadero del juego. Este elemento del juego, ¿vale? Pero nos va a servir mucho para no generar basura en el juego. Lo único, si toca la pelota se va a la mierda. Lo que pasa es que si hemos tocado eso, es imposible. Creo que sí, es técnicamente imposible que toquemos eso con la pelota. Así que con eso nos libramos. Tampoco vamos a tocar la cámara en ningún momento. Nada de nada. Así que bastante bien, ¿vale? Todo lo que entre aquí va a ser un... delete, algo así. Delete. ¿Existe un delete Unity? ¿O disinstantiate? Delete Unity, puede ser. Delete Unity. No, delete Unity. Delete Object. Vale. Destroy. Se llama destroy. Destruir directamente. Destruir GainObject. Esta es la cosa que tenemos que hacer. Es muy simple. Destruir es mucho más fácil que crear. Llegamos a esa conclusión. Qué triste es la realidad. La realidad, ¿verdad? Call.GainObject. El contacto del GainObject. Y esto va a ser muy bonito. Porque vamos a ponerlo en práctica. ¿Vale? Ahora mismo. Si lo damos a pausa, está ahí eso. De tranquileos, está ahí quieto, pim pam, ¿vale? Si vamos por aquí, pim pam. Vale. Ya de momento ya todavía no he llegado al cilindro este, todavía no he llegado. Pero si nos subimos a esta plataforma, ya debería haber borrado algo. No, está al límite, ¿eh? Todavía no ha llegado a ese punto de borrar, increíble. ¿Vale? Si subimos a esta plataforma... mierda, me he caído. subimos por aquí. Vale, entonces aquí ya ha tenido que borrar. No ha borrado, eso significa que no lo está haciendo bien. Vale. Entonces ya no hace falta probar más, sinceramente. No ha destruido el objeto como debería. Entonces, vamos a ver qué puede ser, qué es lo que haga, que no... porque no hemos visto errores. Simplemente no ha llegado a destruir. Call GainObject. Hemos entrado en contacto. Hemos entrado en contacto. ¿Qué puede ser lo que... haga que no sea suficiente? Pues si ponemos aquí un debug log, vale, esto es para que... debug significa pruebas, es como ver por dónde van las cosas, vale. Así que si ponemos aquí call punto GainObject, nos va a salir el nombre del objeto en la consola, vale. Esto es en la consola, que es esto de aquí abajo, ya tenemos vacía. Ahora veremos que si destruye algo, si llega a asignar algo al... vale, esto por aquí. No, no llega, no llega. No llega a tener contacto, ¿eh? No sé dónde he dado, vale. No llega a tener contacto el generador des. Y es quizás porque está ahí trigger, puede ser. Me extrañaría mucho, sinceramente. Me extrañaría, ¿eh? Me extrañaría bastante. Si lo ponemos así, por probar. No, 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 no. ¿Por qué no llega? Eso es que considera que no estamos tocando. Lo cual me perturba. Porque esto tiene... esto tiene... un mesh collider. Tiene un contacto. Pero no lo llegamos a detectar. Voy a hacer una cosa. Al generador le voy a poner un rigid body. Que es básicamente meterle físicas. Por muchas físicas que tenga, lo voy a poner sin gravedad, ¿vale? No me interesa que tenga gravedad. Entonces aquí, ¿use gravity? No. Vale, con esto hemos... esto a veces funciona. Por eso lo digo, ¿eh? Puede ser que necesite unas físicas para detectarlo. Curioso, ¿no? Pues sí, ahora sí, ha generado cosas, petes, también te digo, pero ha eliminado el cilindro, ¿vale? Nos ha generado fallos, pero vamos, una cantidad de fallos porque igual no le gusta que lo borremos. El objeto ha sido destruido, pero tú estás intentando acceder, ¿vale?
Vale, nos hemos intentado acceder desde la pelota función. Está ya muy avanzado. Sí, no, ya no. No queda mucho para terminar. Pero nos faltan estas cositas. Este error se produce porque hemos perdido la referencia del cilindro. Estaba mirando ese cilindro y debería mirar al siguiente. ¿Vale? Eso es muy simple, es muy fácil. Tenemos que, en cuanto borre un cilindro, llame al siguiente cilindro, ¿vale? Porque tenemos aquí el cilindro, GainObject, no sé qué, y deberíamos continuamente, diría que continuamente, estar llamando qué es lo que es el cilindro. Diría, y vamos a probar, ¿no? Vamos a probar, total. Vale, entonces ahora. Ahora. Uy, espérate. ¡Pah! Vale. Vemos bugs todavía, ¿vale? Por ejemplo, que la cámara no haya girado como debería. Vale. Vale, parece que ahora sí, ¿no? ¿Está funcionando? No, no funciona. No ha llamado al cilindro exacto, ¿vale? Es una pena. Pero no ha llegado a llamar al cilindro bueno. Y es porque no nos vale. Claro, en cliqueo izquierda. Claro, hay que. Ojo, ¿eh? En movimiento, claro. Aquí el cilindro tiene que llamarse en el update continuamente también, ¿vale? Pierde rendimiento, pero. Adiós, mundo cruel. Pierde rendimiento, pero nos mejora en muchos aspectos. Vale, no, no. Vale. 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 Nos ha salido bien. Nos ha salido bien la jugada, ¿no? Nos ha salido bien la jugadiña. ¿Veis? Hemos borrado todo eso. Que todavía no hemos llegado a alcanzar las plataformas estas. Pero eso me tienta a hacer más cosas, ¿vale? Tenemos aquí todas las plataformas sin el cilindro. Pero obviamente ya si llegamos por aquí ya nos matan, ¿vale? Eso ya lo veremos por qué nos matan. Y lo vamos a ver pues, en las próximas partes, ¿vale? O sea, no. ¿Vale? Lo que nos falta. Esta música es un villancico, pero a mí me suena un poco a ODK. Sinceramente. Me suena a ODK. Esto es ODK total. Les tenía que comentar, ¿vale? Voy a coger estas cositas de aquí. Estas últimas plataformas que he puesto de prueba, que todas son de prueba. Ninguna es real, ninguna existe, ninguna va a ser oficial. Para que veamos que sí que se van borrando las plataformas también. Y los objetos, y los enemigos, y todo lo que veamos. Vale. Pam. 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 Vale. Hemos llegado hasta la cima, ¿verdad? Ya no hay más que hacer. Vale. Qué guapada, ¿no? ¿Cómo se ha quedado esto de guapo? Se ha quedado guapísimo. La verdad, guapísimo, guapísimo, chaval. Vale. Si miramos por aquí, vemos el generador que ha borrado todo, menos los. Estas dos cosas. No las ha borrado. ¿Qué ha hecho para que no las borre? Obviamente que no tengan. Hay algo por ahí que no hace que se active el borrado. Porque necesitamos alguna cosa más. O eso que no ha entrado la plataforma. Porque estoy viendo que se mueve un poco raro, ¿no? También te lo digo. Igual esto. El generador DES debería estar por la referencia, ¿no? Pues debería. Vamos a ponerlo grandecito. Sí, no voy a escatimar. No voy a escatimar y ya está. Vale, esto un poquito más grande. Vale. Pim, pam. Pim, pam. Pim, pam. Obviamente eso va a ser más dinámico en juego. Básicamente no. Va a haber más plataformas, va a haber más mierdas, varias. Vale, entonces hemos llegado aquí arriba. Y sigue sin eliminar esas dos cositas. No detecta contacto con esas dos cosas. Puede ser problemático. Puede ser problemático. Vale, entiendo que esta plataforma no, todavía no, porque no la genera. No.
No tiene nada, no hace nada útil, pero la abeja debería haberse eliminado y no se ha eliminado. Vale. Entonces, la abeja que es esto de aquí. Armature. Abeja buena hueso ala. Claro. Ha eliminado. Claro, es que. Tenemos que meterle un rigid body. ¿Vale? Simplemente. Sin gravedad ni tal. Y ahora se borrará. Uy, espérate. Si cambiamos cosas en el play, luego ya no se cambian, ¿vale? Rigid body. Usa gravity, tal. ¿Vale? Entonces ahora ya con eso lo hemos solucionado. De la plataforma, pues igual. La plataformita esta de aquí. ¿Vale? Esto igual. Tenemos que generarle un rigid body que no use la gravedad. Vale, entonces eso ya se elimina. No, tampoco lo voy a probar. ya está, ¿vale? ¿Qué más? Pues vamos a hacer un descansito. Lo que nos falta es que no solamente genere cilindros, sino que genere las plataformas necesarias. O sea, todo esto que vemos por aquí. Porque nosotros lo hemos falseado, hemos puesto para plataformas falsas, pero ninguna de ellas es real. O sea, quiero decir, están puestas ahí como fijas. No se genera ninguna. Y obviamente se tiene que generar todo. Es la parte importante que se genere, ¿vale? Es la parte importante. Antes tendremos que hacer, porque se me ha olvidado poner funciones. Para esto de aquí, para este objeto de aquí que no lo he puesto, todavía no le he puesto funciones. Bueno, no se lo voy a hacer hoy porque si no, pues igual no me cunde la generación, pero es que nos falta esto porque se me ha olvidado por completo esta plataforma bonita, ¿verdad? ¿Vale? Tenemos que poner, primer lugar. Bueno, vamos a ver después del descanso. Vale, vamos a ver las que son, cuáles son tendencias trendy topics de hoy. Bueno, hace falta que miremos los trendy topics. Porque sabemos claramente que el trending topic más general de hoy es que ha sido la lotería de Navidad. Ha sido bastante repartido el premio, porque he estado viendo un poco las noticias y tal. Pues repartido para todos los sitios. La lotería del niño, creo. No, la lotería de Navidad, del gordo. ¿Vale? Y para mí siempre hay un debate respecto a la lotería del niño, perdón, del gordo. Bueno, cualquier lotería. Y es que todo el mundo la juega porque ¿y si toca? Todo el mundo. No solamente hay gente que lo juega porque dice, hostia, ¿y si le toca a los demás y a mí no? O sea, imagínate cómo andan las cosas. A mí me ha tocado el gordo. Ah, te toca el gordo. Pero no me has contado, Irene, ¿eh? Pero obviamente, básicamente es juego, ¿no? Estás gastando 20 pavos en. Básicamente. Para que no te toque. O sea, 20 pavos como mínimo. Porque si te coges 8 boletos, te gastas 8 por 20. O sea, te gastas 160. 160 euros. 160 euros. Y nada. Y a mí me parece que es tirar el dinero totalmente. Porque que te toque es bastante improbable. Aunque tú ves las noticias y dices, hostia, si le ha tocado a esa persona y está súper contenta porque era una persona normal que simplemente pues dijo, voy a jugar y le tocó. Bueno, sí, a ver, puedes creer en la magia de la Navidad, pero es que eso no significa que funcione. ¿No? Entonces, eso es un debate que tengo con muchas personas. Dice, no, si yo me he cogido la lotería de la empresa, porque imagínate que toca, nos quedamos solos, digo. Bueno, pues nos jodemos, pero es que, ¿qué probabilidad hay de que pase? O sea, que sí, que si toca, pues la empresa a la mitad se va. Pero. Los que hayan comprado, básicamente. Pero, no sé, ¿qué probabilidades hay que haya? Y eso viene muy condicionado a que la gente se compre la lotería de la empresa, del bar de la esquina, del supermercado. Me ha tocado el gordo contigo. Espérate. Luz de amor. Luz de amor. Potente.
Luz de amor. y eso. No sé, ¿qué opináis del gordo? Del gordo de verdad. De jugar. O de cualquier apuesta, ¿no? Al fin y al cabo. Ya, al fin y al cabo es que pues. Irte a por todas, quiero decir, también. Te ganas una millonada si apuestas en el fútbol a que gana el equipo más mierda, el más grande, pero que las probabilidades de que ocurra son bajas. Al fin y al cabo, esa apuesta es dinero. Pues que pierdes más dinero de lo que ganas. Eso es lo que yo también opino. Mi padre juega la primitiva y lleva jugando como rollo 40 años. Digo... ¿Y te ha tocado alguna vez algo contundente? Y dice, no, lo mayor que me ha tocado ha sido 100 euros. Y le ha tocado una vez, en 40 años. Y dices, ojo, ¿cuánto te habrá gastado? 30.000 euros a lo tonto, 40.000 euros a lo tonto. Pues igual. Lotería, pues mira, pues sí, te vas gastando 100 euros todos los años. Al cabo de 40 años son 4.000 euros. ¿No? Si 40... 40%, 4.000, eso es. No sé, a mí me parece un poco bolsillo abierto, ¿no? Pero bueno, mucha suerte, mucha felicidad, muchas enhorabuenas a quien le toque. No tengo nada que decir. Que sea feliz y que se monte, tape sus agujeros, ¿no? O que se vaya de fiesta por ahí. Luego está el amigo de mi padre, que le toca el gordo de verdad. Pues bueno. Pues mira, la verdad es que ha tenido suerte. Las probabilidades de que le haya tocado. Uf, ¿vale? No. Una entre 100.000, tal cual. Una entre 100.000. Bueno, si juegas 5 boletos, 5 entre 100.000. Pero siguen siendo unas probabilidades muy bajas. que sí, que hay varios premios, pero yo qué sé. Premios así contundentes, ¿cuántos hay? No sé, 20. 20 entre 100.000. A mí no me sabe cuántas. Además que puede tocar un número feo, ¿no? Claro, puede tocar el 00000, ¿no? Sí, puede tocar el 00000. Es decir, mira, es el mejor número del mundo. El que nadie jugaría, ¿no? El 00000. El número sin número. Y le toca. Así que, nada. Para flipar. Y luego, bueno, luego el premio... Claro, luego parte se lleva a Hacienda. Se lleva a Hacienda. Y al fin y al cabo, lo que vienen siendo 4 millones... Se quedan... ¿4 millones? ¿Hay un premio de 4 millones? No, 400... 400.000 euros, quizás. 4 millones me parece mucho. 400.000 euros. Y ahí se le quedan 200.000. Básicamente. Sí. Pues sí. Y ya está. Había un segundo espectador y se fue. No le ha gustado que hablásemos de la lotería de Navidad. Pobrecita. Vamos a tenerle que traer otras tendencias a la gente. Pues mira, otras tendencias que tenemos por aquí, por si interesa saber. Rosalía. Rosalía es tendencia. ¿Qué ha hecho Rosalía? ¿Ha cantado? C. Tangana. Un trapero. Sobre su exnovia Rosalía. Molaba hace 4 años, cuando no la conocía nadie. Este ha salido con Rosalía. Y creo que está un poco chinao, ¿eh? Creo que está un poco picado. Desde que la dejó, ¿no? Es lo que tengo entendido. Rosalía deja de seguir a C. Tangana en las redes después de que el cantante haga unas declaraciones polémicas en una entrevista sobre su antigua compañera. Esta es su historia, juntos y separados. Aquí hay un pique, ¿no? Un poquito de pique. Pues ya está. No, es que la verdad... Mira, ponen aquí una imagen. Me muestran una imagen de Rosalía y C. Tangana, así en la actualidad. Ya está. Tenía que...
Tenía que sacarlo. Vale, ¿qué más tendencias tenemos en España? A mí me pasa que me gustan ciertas cosas hasta que se hacen famosas. Sí, no, a ver. Si se hacen famosas es quizás porque se han vendido a un estilo un poquito más comercial. Y entiendo que lo comercial no guste tanto. O sea, tiene un sentido de ser. A mí, por ejemplo, hay muchas cosas comerciales que no, la mayoría de las cosas comerciales no me gustan. Y no es porque ir de especial, sino porque es que lo comercial es lo que ve todo el mundo. Y lo que ve todo el mundo es simple. O sea, es. Digamos que no te aporta nada especial. A mí me gusta que las cosas me aporten. La música, me gusta que me aporte cosas diferentes a lo que siempre estoy acostumbrado a escuchar. Y lo comercial es lo que siempre estamos acostumbrados a escuchar, menos algún cambio, bueno, porque siempre van cambiando las cosas comerciales, ¿no? La sociedad evoluciona. Así que no te hagas famoso. Bueno, si me hago famoso, te gustará, te dejará de gustar mi contenido, pero yo como persona no me haré famoso, entonces a mí te seguiré gustando, digo yo. Vale, fútbol, tendencia Fernando. No sabía que me había hecho futbolista. No sé, no sé. Fernando Verdasco, pero este no es futbolista. Ana Boyer y Fernando Verdasco dan la bienvenida a su hijo. Pero Ana Boyer no es la líder, iba a decir. La jefa del Santander, el Banco Santander. Y el otro es un tenista. Qué vueltas. Vale, ya está. Nada, que han tenido un bebé. Pone aquí fútbol, pero no fútbol, es tenis. Tampoco. Pues ya está, hemos leído las tendencias de hoy. Así por encima. Podemos volver al lío. Vale, al 7. Así ya está. No he entendido ese razonamiento. El razonamiento del que si yo me hago famoso, no te gustaría mi contenido, pero yo te seguiría gustando. Porque yo como persona no sería famoso. No sé si me explico. Si se hace famoso tu contenido, te haces famoso tú. Me hago famoso yo, pero no mi persona. Como soy. Vamos. Es raro. Vale. Vamos al lío. Vamos a ver, porque tenemos que andar ahora tema plataformas. Todo. Bueno, plataformas y no solo plataformas. Tenemos aquí todos los objetos definidos de cierta forma, ¿vale? Tenemos. Lo voy a poner en un notepad. Voy a borrar esto. Primer objeto esencial. Plataforma normal. Segundo. Plataforma fina. ¿No lo pillas? Bueno, es bastante simple. Tercero, pincho. Cuarto, enemigo. Voy a poner una generación. Vale. Voy a poner un rango de posibilidades para que aparezca un objeto u otro. Como. Esto tenemos que calcularlo, ¿vale? Una plataforma normal tiene que aparecer en torno al. Bueno, tiene que haber la nada como opción, ¿vale? Es importante que contemplemos la nada como opción, ¿vale? Sería 5, nada. Posibilidades de que aparezca una plataforma normal tienen que ser del 50%. La plataforma fina, pues tiene que ser del 10%. El pincho tiene que ser del 10%. 70 enemigos. Posibilidades de que aparezca del 20% y la nada del 10%. De forma habitual, ¿vale? Entonces ahí ya con todo esto se forma el 100%. Eso significa que va a aparecer una nada por. Mejor dos nadas, ¿eh? Mejor dos nadas. Y enemigo 10. Esto quiere decir que va a aparecer por vía. 5 plataformas normales, 10 finas, un pincho, un enemigo y dos nadas. ¿Vale? Esto quiere decir. ¿Vale?
Voy a mantener esta plataforma, la voy a poner aquí un poquito por debajo. No, ponla donde está. Lo que pasa es que todas las demás me las voy a cargar ya. No me salen a cuentas. Vale. Vale, todo esto para acá, para acá, para acá. Hay una aquí metida, aquí fea. O sea, vamos a ir borrando todas esas plataformas. Vale. Todo esto por aquí, plataforma, pla 10, plataforma, plataforma, plataforma. Vale, lo hemos dejado limpito. Limpito, limpito, limpito. Vale, vamos a hacer. Claro. 10 posiciones para que aparezca. Más o menos. Vale, qué bonita la música que suena. Los villancicos. 3D Object. Esfere. Vamos a crear una esfera. Hay una cosa que todavía no he generado y debería. Bueno, es muy fácil de generar, pero todavía no he generado. La voy a generar ahora mismo. Es muy fácil, ¿eh? Pero es que se me ha olvidado. El cilindro barrera este que tenemos grande tiene que estar siempre metido un cilindro barrera por cada cilindraco. Es el dato, ¿vale? Esto es para que no salga de los límites. Vale, entonces tenemos aquí una esfera. Vamos a llamarlo generador 1. Vale, entonces. Un generador por aquí. Bueno, voy a llamar. Sí. Sería. Objeto generador 1. Vale. Entonces vamos a hacer. Yo creo que lo voy a poner como. No sé. Espérate. No. Mira, se acerca la Navidad. Coño. Vale. Digamos que esto. Para que lo entendamos. Genera cosas. Todas estas bolitas. Vamos a ponerlo en este plano. Lo pondría en un plano isotópico, iba a decir. Vale. Entonces. Esto lo voy a poner. Lo debería meter todo. En un objeto. Que sea. Create empty. Sí. Que sería. Rollo. Genera objetos y meter todo esto por aquí. Vale, esto tiene que estar centradito aquí. Vale, entonces cojo esta pelota, la pongo por aquí, cojo esta otra pelota, la pongo por aquí, cojo esta otra pelota, la pongo por aquí. Se ha puesto un anuncio así de repente, ¿no? No he sido yo. A ver, tendremos que poner un poquito más juntos, quizás. Esto.
favor, transparente. Mejor, más claro. Si no me lío, tío. Si no me lío. Vale. Pa 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 para pa 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 pa. Tantas pelotas como necesitemos. Vale, estos porcentajes que he puesto en una versión mejorada del juego vendrían equivaliendo a que a medida que subimos más, el porcentaje va cambiando, haciéndose un poquito más cabrón. De hecho, el 50%, que esté en un 50% de las plataformas normales. No me convence. And a happy new year. Vale, esto lo vamos a ver así muy... Se oye alguien hablando por detrás. Ya me va mal el streaming. ¿Cómo que se oye? Estoy hablando solo. Vale, aquí tenemos a todo. Uy, bueno, bueno, espérate, es que hay algunos que no están. ¿Este qué? Claro, es que no lo veo con la buena perspectiva. ¿Qué hago yo con esta bola? Esta me la cargo. No. ¿Falta alguna? ¿Alguna que esté por ahí loca, perdida? ¿Alguna pelota? Sí, esta. Ya está. Vale, esto pues nos quedamos así un poco apoyardados encima de eso. No queremos eso. No queremos quedarnos apoyardados. Dato importante. No. No queremos. Vale, entonces... Todos estos objetos le tenemos que poner un... No tienen ni trigger esto, ¿eh? O sea, quiero decir, no tienen ni voz colada. ¿Sería el anuncio que has dicho tú? Sí, sí, sí. Sí, el anuncio sí que se ha colado. Sí, sí, sí. Vale. No queremos que tengan contacto. Son objetos sin contacto. Y que va a estar siempre en base a... la cámara. Vale, main camera. He preferido que no. Voy a poner un script que sea... Voy subiendo. Uf. No. Avance. Avance generador. Objeto. Vale. Este objeto... Esto lo que va a hacer es que el objeto vaya avanzando... Pero no en función. No, no me gusta esa idea. Estaba pensando, pero no. No me gusta. Puede ser un tanto. Problemática. Sería más fácil ponerlo a la altura de la cámara, ¿vale? Así, como dato. Sí, claro, esto, claro. Uf, tenemos. Avance, 1, 2, 3. El método ese no. Tiene que ser aquí. Ya para cada pelota. De hecho, mal porque voy a tener que ir copiando una en una. Pero bueno, da igual. O sea, con esta mismamente. Vamos a generar. Vamos a hacer aquí un. Género. Género. Género objeto. No género de. De género de. Me siento chico. No. No. Género de. De qué genero. De qué hago, ¿vale? Reproduzco. Vale. Vale.
Vamos a public gain object padre, public game object tipo plataforma normal, public game object tipo plataforma seca. Plataforma fina, quería decir. Se me ha pirado la olla ahí. No, pero estaba pensando en otra cosa. Fina M, no, fina. Public game object enemigo tipo enemigo, public game object tipo pincho. Vale, aleatoriedad, update, no, public, espérate, public game object objeto generado. Vale, el padre es igual a game object. Vamos a ponerlo así. Game object. ¿Cómo se cogía el padre? Recoger objeto padre Unity. Por favor, un ejemplo. Continuar con cookie, pues vale. Set parent, no. Get parent sería algo así. Index. Bueno, de todas formas, creo que esto no es necesario. Porque lo podemos asignar desde fuera, ¿vale? Aquí, pues fíjate. Nos libramos de hacer esto. Me parece mucho más fácil, porque solamente hay un padre. No, esto es como en la vida, solamente hay un padre. ya está. Vale. Tenemos que hacer una generación. Int. Int. Public int opción. Vale. Vamos a hacer un random de números. Vale, int. Creo que es int. Aquí como se escribe, sí. Public int. Vale. Random Unity. Quiero que seleccione aleatoriamente uno de estos, esos objetos, ¿vale? Vale, la posibilidad de que ese objeto te saque o plataforma normal o fina o la otra, ¿vale? Es random, random range. No, había otro que era mejor. Este no me gusta, el random range. Había otro random. Este random, puede ser. No, pero este es el... Pues sí, tiene que ser un range, vale. Random range entre 0 y el level count. Vale. Entre 0 y 4. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esta mierda? No, claro, sería entre... Sí, lo estoy pillando, ¿eh? Lo estoy pillando. Sería entre 0 y 10. Entiendo, entre 0 y 10. ¿Puede ser? ¿Entre 0 y 10? No sería el update, ahora que me estoy dando cuenta. Pero bueno, que para empezar está bien. Int. Elección.
random range entre 0 y 10. Creo que con esto quiero que el debug log me muestre qué resultado está sacando. Va a sacarme, pero vamos, a porrón, ¿eh? No, lo vais a ver súper loco. Porque está continuamente sacando números. Esto es la tómbola, tal cual. Pero es para probar, ¿vale? O sea, ahora mismo... aquí está mostrando... 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Veis? ¿Veis? Voy a parar. 0, 4. Que esté el 0 mal. Pero bueno. 0, 4, 7, 1, 8. Tiene que haber un 9. Importante que haya un 9. Vale, 9. Vale, está sacando cosas aleatorias. Vale. Entonces, según tenemos aquí contabilizado, pues podría ser, si sale aquí 0, o sale 1, o sale 2, o sale 3, o sale 4, plataforma normal. Esto es lo que me está ocurriendo a mí esta técnica. Si sin embargo sale 5, pues plataforma fina. Si sale 6, pues pincho. Si sale enemigo, 7. Y si no, 8 o 9. Es una técnica bastante simple, bastante sencilla. ¿Vale? Entonces ahora mismo. Pasa es que esto no hay que ponerlo aquí. Obviamente, antes de que me haga nada más, quiero que me calcule si el padre ha avanzado una distancia mínima. No sé cómo establecer esa distancia. Tenemos aquí, es la distancia de Y. Está, empieza en menos 17, creo. Empieza en menos 17, sí. Vale, entonces esto tiene que ir subiendo a medida que avanzando. ¿Vale? Quiero que al empezar me establezca una posición, ¿vale? Posición original. Public. Posición original. Espérate, tiene que ser un int. No, un double, perdón. Un double. Un float, me gusta más. Es un flotante, básicamente un decimal. Public float posición nueva. Vale, quiero que continuamente en el debug, en el update, en la actualización, continuamente se esté preguntando si la posición nueva es posición original más 10. ¿Vale? Eso es. If posición original. No, si posición nueva es igual. Igual a la posición original ¿Quién me habla? Vale. Posición original más 10.0f que haga esta mierda. Vale. Si la posición original más 10 es igual a la posición nueva que hemos establecido. O sea, si la... Perdón. Si la posición nueva es la original más 10, que tendremos que sacar posición original en el start. Posición original es igual a... padre punto... El eje X, básicamente. No, el eje Y. La posición original es la posición del eje Y del padre, de lo que tenemos ahí establecido como posición, ¿vale? Y continuamente que se esté preguntando la posición nueva, que va a ser la del padre. ¿Qué ha hecho? Posición nueva igual a padre.transform.position.y.
Claro, en el Star es cuando arrancas el juego, la posición que te marca, ¿vale? Nada más, ¿vale? Y en el update va a estar actualizando continuamente. Hasta que no llegues a ese límite. Y cuando llegue a ese límite. Cuando llegue a ese límite, básicamente tendremos que volver a superar esos 10, ¿vale? He puesto 10, pero debería ser más, ¿vale? Dato. Es el dato curioso, ¿vale? Aquí sería posición original, ya va a ser posición nueva. ¿Vale? Con esto y un bizcocho. Ahora, esto de que se vemos aquí del 2, 3, 4, solamente va a ocurrir cuando superemos, por decirlo así, 10 metros para arriba únicamente. Curioso ese dato, ¿no? Vamos a comprobarlo. Ah, espérate, espérate, espérate. Antes en el generar objetos tenemos que, bueno, en el generador del este, tenemos que ponerle que el padre es esto. Vale, entonces ahora. Pim pam. Por ahora la pelota seleccionada es fútbol y ya está. Vale. Lo que pasa es que el generador de objetos tiene que estar acoplado a la cámara porque si no va a estar siempre en el mismo sitio. Generador objetos tiene que estar colgando de la cámara. Vale. Entonces ahora veremos cómo que las pelotas se mueven, ¿vale? Se mueven, se han movido muy raro, de hecho, ¿eh? También te lo digo, generar objetos. Voy a poner por aquí. ¿Por qué se han puesto tan raros? No lo sé. Se han puesto muy raros. Muy raros. Además no llegó al. Uf, cuidado, ¿eh? A ver, un momentito. Eso es porque no están cuadrados. Están un poco perdidos. Y habrá que hacerlo a ojo, quizás. ¡Buah! A ojos. A ojo, complicado. Hay que hacerlo a ojito. Que estén las pelotas bien puestas en su sitio. A ver, ¿esto qué? ¿Se ha ido ya la música o qué? ¿Se ha pausado el vídeo? Pues no. ¿Por qué se pausa? No sé, tampoco. A ver. Loco. Puede ser así, puede ser así. Más o menos, más o menos. Ah, pues igual, pues no sé. ¿Así? ¿Así puede ser? No. ¿Qué hace? Ah, a ver, a ver. Igual voy a tener que volver a meter las pelotas en su sitio. No, pues sí está bien, ¿no? Así me gusta. Prum, prum, prum. Perfecto. Yo creo que sí, que esta sí que está un poquito en perpet, no, en isométrico. Se me olvida. Vale, en top. Sí, no, está bastante bien así, ¿no? Yo diría que sí, que es así. Así sí. Vale, lo único que haría es ponerlas un poquito para acá. ¿Puede ser que ahora sí? Sí, bueno, joder. Ojito. Complicada esta mierda. Cuadrarla. Diría que algo así, así. Vale. Di que sí, meta las pelotas en su sitio. Claro que sí, coño.
Ahora está demasiado alto. Algo así. Igual ahora me ha pasado. Puede ser, puede ser, puede ser. No, está bastante bien. Lo doy por bueno. Ya me he dado cuenta que me dejo una plataforma por ahí. Está afuera. No la necesito. No me necesito. Lo único. Si doy play aquí, la referencia, el genera objetos. ¿Por qué no va subiendo su I? Yo sé por qué es. Yo sé por qué es. Y además hemos estado haciendo un poco el tonto. Hemos estado haciendo el tonto. Vale, no podemos. O sea, esto tiene que subir de una forma natural, ¿vale? O sea, si está cogido a la cámara, resulta que hay un problema en que el eje del padre no se suma, ¿vale? Entonces, aquí, lo que tendremos que generar en el propio padre es subida. Subida generador objetos. Un script que lo único que haga sea subir al ritmo de la cámara. Al ritmo de la cámara, ¿vale? Nada más, nada más. Edit script. Que suba en el eje Y, ¿vale? Entonces, public GameObject cámara. ¿Vale? Que será aquí en el start, pues llamamos a la cámara con la etiqueta que tiene de cámara, básicamente GameObject punto créate FinObject with tag main cámara feliz Navidad y en el update la posición de nosotros mismos, pero solamente en un eje, que creo que eso no se puede hacer. Bueno, sí se puede hacer, pero no podemos igualar. Position. Va a ser. New vector. De 3. En el que la posición de X va a ser la misma que tenemos ahora. GameObject.transform.x. No, position X, perdón. Vale, positivo. ¿Por qué te has puesto así de raro? Ahí estamos. El eje, este es el eje X de nuestro objeto. Este es el eje Y, que no va a ser del GameObject, sino que tiene que ser el de la cámara. Ahí está el punto. Vale. Y el eje Z. Entonces se va a fijar continuamente de la cámara. No sé hasta qué punto, no sé si bien, no sé si mal. Lo vamos a ver ahora. Así de raro. Hostias, estaba bien colocado entonces. No, es que. No habría que cogerlo de la cámara entonces. Va a que cogerlo de la referencia. De la referencia, perdón. La referencia que tiene una etiqueta que se llama referencia. Sí. Es que la cámara estará metida dentro de referencia, entonces algunas cosas van mal, ¿vale? Ahí, entonces aquí es referencia, que era un punto de referencia sobre el que se fijaba la cámara. Entonces ahí es donde lo que de verdad nos interesa, referencia y aquí referencia. Entonces ahora tiene que ir un poquito, ¿qué hago aquí? No, esto no, fuera. Guardar, ¿vale? Entonces ahora sí que va a seguir esto. Tiene que seguirlo. Pues tampoco te creas. Genera objetos. No me gusta. No lo está haciendo bien, ¿verdad? Porque no está cogiendo esto de aquí, el valor este de aquí. No lo está actualizando. No sé por qué no lo está actualizando, pero no lo está actualizando. Referencia transform position y.
me acaba el agua. Oh, fuck. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No está cogiendo la... Sí, la estaba cogiendo bien. Si coge la posición... Por un caso, lo voy a poner aquí. Que no... Es que no... No. No me gusta a mí eso, ¿eh? ¿Por qué me lo pone...? Sea como sea, me lo pone lejos. Eso es porque no... Porque esto de aquí no lo he cambiado, ¿verdad? Puede ser aquí. Si es que no lo he puesto padre de nada. Ay, que soy tonto. Coño, vale, 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 vale. Sí, sí, esto está bien. Lo que pasa... Quita, coño. Lo que pasa es que... El generador de objetos tiene que estar fuera de la referencia. Porque si no, pues de nada te sirve. Entonces, ahora sí. Habla bien, yo hablo perfectamente. Yo hablo perfectamente. Vale, se ve un poco vibrante, ¿no? Nos puede servir. Nos puede servir, aunque se vea vibrante, ¿vale? A fin de cuentas, la función va a salir bien. Pero, ojo. Un poco raro, ¿no? Un poquito rarito. Poquito rarito. Hostia, ¿pero las pelotas se mueven? Es importante que las pelotas no se muevan, ¿eh? No, no se mueven, no se mueven. No se mueven, pero... Mentira, tienes la boca sucia de decir muchas palabrotas. Yo no digo muchas palabrotas. Mentirosa. Yo soy un santo. Voy a probar si poniéndolo con cámara... Va un poco mejor, total. Cámara. No, es que no va a tirar. ¡Hombres! Me vale. Y al fin y al cabo, para lo que queremos, creo que nos sirve. Creo que nos sirve. Vale, pelota seleccionada es fútbol. Pasa es que no... Voy a meter otra plataforma. Voy a meter otra plataforma por aquí. No, ¿no? A ver, main camera. El generador tiene aquí posición original menos 17,1. Posición. Sí, pero sé, creo que sé por qué es. O sea, no. Aquí en el genero objetos, igual es muy complicado. Pues si pones mayor que, si la posición nueva es mayor que la posición original, más 10, entonces ahí sí. Lo tenemos. 2. Y no nos vuelve a generar ninguno más. Podemos tirarnos y no pasa nada. Lo tenemos, chicos, lo tenemos. Chicos. Venga, plataforma 1. Por aquí. Entonces ahora, no sé si está la frecuencia adecuada para que genere objetos, pero bueno, tenemos una frecuencia. Aquí me ha generado 0, aquí 8. Perfecto. Si bajamos para abajo, no me hace una verga. Vale, bien, 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 bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora tiene que sacarme cosas. Vale, lo único. Tiene que haber un... No tiene que generarme los objetos por debajo, porque me lo está generando por debajo. Ahí está el problema, pero no es un problema muy serio. Porque hacemos así. Y si hacemos así, va a irme generando objetos a esa altura. Siempre a esa altura. Por lo tanto, vamos a tener que generar plataformas de base que sí que sean por ahí arriba, ¿vale? Dato... Vale. Lo que pasa es que tendremos que generar... poner plataformas y tal que...
que esto, bueno, pues ya tal, vale. Generador. Vale. Como dato. ¡Coño! A ver. Paga. Vale, esto de aquí, las bolitas estas. Bajo por ahí abajo y ya está. Vale. Entonces ahora las bolas no tienen que aparecer por ahí. Vale, las aparecen por ahí arriba, ¿vale? ¿La veis? Luego esto no se va a ver, pero que la idea es esta, ¿vale? Pim. Lo que pasa es que debe estar un poco. Claro, que debe estar un poquito más alto. Porque sí que es cierto que si las bolas están, significa que vas a ver cómo los objetos aparecen así. ¡Cuño! ¿Cómo rebota aquí? Aquí es que hay dos plataformas seguidas. Vamos. Sí, hay dos plataformas seguidas. Curioso, curioso. Vale. Entonces. Ahora. Vamos a generar una plataforma que creo que es esta la que se ha generado. No, no se ha generado nada. Control V, joder, a veces falla el control V de una forma. Vamos a ponerla, pero muy debajo. Los pinchos tienen que ir muy debajo. La ABJ también, muy abajo. La plataforma esta rara también muy abajo. Tienen que ir incluso tienen que ir un poquito más abajo de lo que he dicho, porque es que tiene que estar por debajo del lo que los elimina, la cosa que elimina, vale. Pim pam pim pam. Vota como tú en mi. Por favor. Estamos ahí. Lo que nos queda en la parte de código, si lo conseguimos sacar, somos unos padres. Vale, entonces ahora, después de haber sacado la, el rango tal cual, entonces aquí tenemos que hacer un if. Lo que se me ocurre es un if. Un switch estaría bien también. Pero un switch. Sí, un switch estaría bien. Un switch es como un if, pero más. Pero más elegante. Vale, switch. Switch. Elección. Básicamente aquí estamos diciendo: si ocurre esto, hazme esto. Si ocurre esto otro, hazme esto otro. Esto es un condicional. Vale, case. 0. Case era el 5, case 5, case 6 y case 7. ¿Sí? Y 8, y case 8, perdón. Case 8 es que no haga nada. Curioso, ¿no? Tu amor en mi corazón, mal pensado. Ah, perdón, perdón. ya está. Cristal. Entonces, en el para el case 0. Quiero muchas cosas en esta vida. Pero por lo que quiero es que me hagas una. ¿Puedo hacer el instanteate sin más? Instanteate. Dime que sí. Pues. Aquí sería tipo plataforma normal. Le vale verga. Pues ya está. Le vale ver. Y aquí hacemos un break.
que esto siempre hay que ponerlo para que corte. Si no, pues te genera todo lo demás. El caso 5, caso 6, caso 7. Vale, entonces, esto quiere decir, cuando sea caso 0, o 1, o 2, o 3, o 4, que me generes esto, ¿vale? Esa es la idea. Entonces aquí, aquí era la plataforma fina y un break. Aquí hemos dicho pincho, tipo pincho. Tipo enemigo. Falta el break. Y break por aquí. Y en el caso 8, que no haga nada. Caso 8 no sería contemplado. Así que no sé si tengo que poner o 0, 1, 2, 3. Uy, uy, espérate, que esto está mal. Caso 8, ignóralo. Ignóralo. Vale, lo está aquí una instancia, pero donde le salen los huevos. Entonces aquí ahora hay que coger. Tienes que meterlo. Tienes que meterlo en algún sitio. En algún sitio, ¿no? Vamos a ver otra vez el instantiate. A ver si puedo generarlo en el sitio donde estoy ahora mismo. Uy, se me. Ah, me da un tirón. Se me ha ido la batería. One moment. Que si sale esto, vamos, nos sale una gran cosa. Deseando estoy que me salga. Vale, a ver. Object original. Transform parent. Transform parent. Pues si es que sería transform parent. Sí, vale, se puede hacer. ¿Qué año haces? Fuera. A ver. Gay noche. Punto. Transform. Ya está, transform. ¿Ves? Se lo come. Dice sí. Me gusta. Creo que con esto no sale una cosa preciosa. Nueve. Eso significa nada. Joder, ya, eso es mala suerte. Evidentemente, pues no se habrá generado nada. 8. Igual. Joder, macho. A ver. 0. Ay, espérate. He intentado generar algo que no existe. Porque aquí tenemos que meter la plataforma. Esta de aquí, perdón, ¿cuál es? La plataforma 1. Vale, la plataforma 1. Vale, el. Venga. La abeja. El enemigo. Pues abeja buena, sola, no sé qué. El pinchaco, que es esto de aquí, ¿sí? Esto. Tenemos que poner aquí el pinchaco. Tipo plataforma fina.
Socualera. Socualera, socualera. Suave, plataforma suave. Era esta, sí, sí. Vale, entonces ahora. ¿Qué sale? 3. Con un 3. Ha generado. Ha tenido que generar algo, ¿no? No, no, no ha generado nada, ¿no? Será porque el case hay que ponerlo un poquito más refinado. Ay, no me gusta eso, ¿eh? O sea, sí, pero no. Porque es que tenemos que crear casos para todos. Va a ser así. Buah. Case 1. Case 2. Case 3. Case 4. 5, el 6, el 7. Vale. Ahora sí. Vale. 2. No ha generado nada, ¿no? O sea, ha generado, pues no sé dónde. Ha generado. No ha generado, ¿no? No sé qué ha hecho, pero no ha generado nada. Vamos, se vería aquí. Lo único que hace. No, no, no. Porque esto ya es lo que teníamos. O sea, sí, ¿no? Sí. No ha generado nada. Hay algo ahí que no le gusta. Pero no te lo cuentan tampoco. Objeto generado. Objeto generado. Esto, claro. Vale. ¿Puede ser que con eso lo solucionemos? 5. No. O sea, con esta tendría que haber generado un pincho. Y no lo ha generado. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiere? Eso es que no entra aquí, ¿eh? Eso significa que no entra por los casos. Switch elección. Intelección. Pero si ponemos aquí un debug. He entrado por la opción 0. Veremos que no ha entrado. Ni por Ana, ni por nada, ni por Nu. Vale, no. Anda, por la opción. Vale, a ver. Esto hay que pensarlo bien. Y hecho esto es que ya estaría toda la generación hecha. Entonces podríamos dar por bueno esto. Pero es que falta eso, tío. Falta nada. Me voy ya, chao. Oh, hasta luego. Bueno, no vamos a estar mucho más tiempo. Becho, un becho. Nueve. Y no cogen nada. ¿Estoy haciendo mal el switch? Me parecería súper injusto. Switch. ¿Qué es esto? Para ocupar pestañas, no quiero. Switch.
César. Es que falta ahí. Creo que hay algo que no estoy poniendo bien. Pero no sé lo que es. Key switch. Key suro. No sé, no sé. No lo está sacando. No lo está sacando. A pesar de que la elección bien, pero luego ya no entra por opciones. O sea, tendría que evaluar qué es esto u otra cosa. O sea, entonces, si pongo aquí default. Pongo. Y le pongo un break. Bueno, creo que aquí no hace falta break. Pero bueno. Me va a decir goo. Ha entrado por. Ahora sí, ¿no? Cojones. Opción más 5. Opción más 5. He puesto un más 5, literalmente. Sí, he puesto más de más. opción 5. Entonces eso significa que sí que ha tenido que generar algo, ¿no? No ha generado nada. Tu puta madre. ¿Qué? Si has entrado por la opción 5, ha tenido que generar un objeto. Vale, esto es fácil de mirar, ¿vale? Si vamos aquí al generador objetos. Antes genera un pinchaco. Pinchaco 2. Pero no la ha sabido generar, ¿no? Es que no. Igual es por lo del transform. Por probar, porque es que al fin y al cabo no estamos haciendo nada del otro mundo. Obviamente así nos lo va a generar en donde le sale. O sea, no. No sé ni dónde. No sé ni dónde, sinceramente. Tío, pincho, no sé. Pa. Cojonudo si me lo dejan en el mismo sitio donde está la bola. Sí. Sí, sí. Van por ahí los tiros. Van por ahí los tiros. Muy curioso, muy curioso. Muy curioso. Entonces, a mí lo que se me ocurre, visto lo visto, es después de generarlo, pues ponerlo en la posición que tiene que ser, ¿vale? Esto es muy fácil porque sería en la posición en la que estamos. No, la posición del objeto generado. Suerte que tenemos aquí un objeto generado. Sí. Sería, bueno, del transform.position sería igual a new vector 3 y la posición sería la de la pelotita, ¿vale? La de nosotros mismos. Gainobject.transform.position x para los tres ejes. ¿Vale? Pa pa pam pa pa pam pa 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 pa, pa. Entonces, amigo mío, ahora mismo ha tenido que generar un pincho, creo. No. Sí, un pinchaco. No. ¿No lo he hecho bien o qué? Ah, coño. Tengo que ponerlo en todos. Joder. perdón. así, por aquí. Así. Así.
Así. Así. Así. Y así. Vale, esto ha generado una ABJ. Porque ha salido la opción 6. Y se ha generado aquí. Pues no te diría que es la posición buena, la verdad, ¿eh? Pues, bueno, sí, sí que es la posición buena. Sí, sí, no he dicho nada. No, sí, no he dicho nada, no he dicho nada. Vale. Pepe, pepe, pepe. Vale, entonces aquí. Ya te digo, si vamos subiendo por aquí, lo que pasa es que como no tenemos otro objeto, ha tenido que generar alguna cosita más. Sí, una plataforma de estas que no tenemos configuradas. No te lo genera tampoco en la posición adecuada porque da la sensación de que la pelota se mueve. Pero creo que le da una organicidad que es muy digna. O sea, me anda gustando, ¿eh? Me anda gustando lo que sale. ¿Vale? Me anda gustando, me anda gustando. Lo único, ahora, para que esto ya sea la cosa padrísima, ¿vale? Esto. Copy component y se lo tenemos que poner a todos los demás. Paste component as new. Paste component as new. Esto es un poco un rollo, porque tiene que ir uno por uno. Paste component as new. Paste component as new. Pues hay una cosa, vamos, cremísima. Cremísima. Crematori, la verdad. Pas componentes new. Venga, me quiero ir a mear ya. Paste componentes new. Y paste componentes new. Voy a guardar. Y que la magia se haga. Caótico, ¿verdad? Caotisiquisiqui. Caotiquísimo, ¿verdad? Obviamente sí. Funcional. También. Pero caótico. Caótico, caótico. Es porque hay demasiadas pelotas. O sea, he puesto demasiadas. Y además he puesto que se generen demasiada cada muy poco tiempo, ¿vale? Esto ya es una frecuencia que podemos ir variando. Esto se puede variar en código de una forma muy fácil. Aquí más 10, pues en vez de más 10, que sea más 15, hombre. Y que... Y que no sea cada tan poco espacio, ¿no? Porque un poco... Lo hacemos así, pim, pam. Pim, pam, pim, pam. Esto, bueno, esto sí era adaptándolo para donde queremos que se ponga. Y va a tener ir pillando mejor forma. Vale, ahora mismo. Pues eso es lo que ha pillado. Claro. Ahí está la complicación. Parece que ha salido un poco... Claro, a ser más 15 está un poquito más despoblado. Pues es que no. Lo voy a poner 12, tío. Es que si no... Me ha dado la sensación de que es muy despoblado. Y la nada se ha producido con bastante frecuencia. Vale. Que la aleatoriedad te acompañe. ¿Qué es eso? Que la aleatoriedad te acompañe. Y ya está.
y ya estaría. Luego que tenemos que poner plataformas por ahí, pim pam. Es que yo creo que si un más 15 va a ser mejor. Más 15. Y ya sería un poco ir adaptando los case, porque quizás hay algún case que le pega más a uno que a otro. Porque claro, igual tiene que tener menos nadas, o igual tiene que tener más nadas, o igual no, ¿vale? Y tenemos que hacer una cosa muy... muy... Las pelotas deben estar giraditas. No sé si os habéis dado cuenta, pero están un poco todas mirando hacia la misma posición. Creo que eso es muy fácil, muy anecdótico, diría yo. Creo que con hacer así, con girar la pelota un poquito para acá, creo que se remedia. Creo que se remedia. Creo. O sea, ahora mismo si pongo esto así, pim pam, pim pam, pim pam, creo que con eso se remedia. No, ¿no? Va a tener que estar todo en contradirección de... Claro, las abejas sí que te pueden mirar, ¿vale? Pero lo demás, uff... Eso tendremos que hacer alguna cosita, ¿no? Las plataformas que miren siempre al cilindro. En un eje. Eso es un fallo que sale a partir en base a lo que estamos haciendo. Pero mira, esto ya tiene mucha forma de juego, ¿vale? Pronto será jugable. Y lo vamos a ver en la siguiente parte. Mientras tanto, la generación aleatoria ha sido totalmente terminada. No tenemos nada más que hacer. El próximo día, pues antes de la ventana de inicio y selección de bolas, que está muy chido, la verdad, la ventana de inicio y selección de bolas, haremos esto que estamos comentando y generaremos que para la plataforma, que es la frágil, que tenga un poquito más de sentido, y pondremos algún objeto no generado aleatoriamente al principio. Al principio tiene que estar todo eso bien, ¿no? Tiene que ponerlo tú mismo, porque si no, pues lo puedes poner tú también generado aleatoriamente, pero me sale mucho más fácil que el principio siempre sea igual para todas las partidas, ¿vale? Y nada, dicho eso, nada más. Pues un placer, un placer. Encantadísimo. Voy a cortar la música esta. Y me voy, que me estoy meando. nada. Eso. Un placer estar con vosotros. Y dentro de poco va a salir mi juego Hell's Revenge. ¿Eh? Veremos novedades dentro de poco. Venga. Hasta luego.